transmitiendo aquí en vivo desde el municipio de Chilón, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eso es todo! Y estamos aquí con una gran banda que se juntó. Hay muchos niños que nos vinieron a visitar, ¿va? ¡Sí! A ver tú, ¿desde dónde vienes? ¡Ya se trabó! ¡Se trabó! A ver tú, ¿de dónde vienes? De Estado. ¿La escuela del Estado? Niños Héroes. Ah, eso es todo, viene de la escuela primaria del Estado, Niños Héroes, ¿verdad? Vamos a seguir reportajeando y vamos a seguir jugando con los amigos de Chilón. Está reportando, recuerden, aquí el reportero Estrella de Viva la Pelota. ¡Pepe! ¡Notas! ¡Vámonos! Y bueno, amiguitos, vamos a empezar aquí las Olimpiadas Especiales de Chilón, Chiapas. Así que todos los que vayan a participar, vénganse para allá, allá va a ser la salida. Y vamos a empezar con la carrera, la supercarrera de carretillas todoterreno de Chilón, Chiapas. Bien, amiguitos, ya estamos listos para empezar la carrera de carretillas. Vamos a contar a las tres y a las tres van a salir corriendo, ¿sale? Uno, dos, tres. Estamos viendo que aquí hay un empate en primer lugar. Los niños de rosa y los niños de verde parece que van a ganar, y ganamos. El primer lugar están aquí los colochos. En segundo lugar está acá el abejorro. Y en tercer lugar las niñas. Un aplauso para los ganadores, bravo. Bien, amiguitos, ahorita estamos en las eliminatorias de las carretillas todoterreno de aquí de Chilón. Y ya tenemos a los primeros semifinalistas. Vamos a ver qué opinan. Oigan, ¿qué opinan de estar en las finales de aquí de la supercarrera carretillas todoterreno Chilón, Chiapas? ¿Tú cómo te sientes? Bien. Oigan, ¿y cómo le hicieron aquí para entrenarse esta gran competencia? ¿Todo el año estuvieron entrenando? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo se prepararon? Ahorita. Pues bueno, vamos a seguir con la otra semifinal para llegar a la gran final de carretillas todoterreno Chilón. Equipos, ¿ya están listos? Bien, amiguitos, estamos aquí en esta carrera super seria. Es lo más importante que ocurre aquí en Chilón. ¿Y están listos ya los tres equipos? Aquí estamos con el equipo de las abejas de Chilón. Estamos aquí con las niñas. ¿Cómo se llama el equipo? Las Estrellas de Chilón. Y aquí, este equipo, los colorsos de Chilón. Entonces vamos, nos vamos a ir ya a la meta. Entonces ya estamos todos listos para iniciar a la gran final de la carrera de carretillas todoterreno. ¡Una, dos, tres! ¡Apoyen a sus equipos! ¡Ahí vienen las abejas de Chilón vienen al principio! ¡El equipo de los colachos de Chilón se cayeron! ¡Y los equipos de las líneas! ¡Ya empieza el ganador, señoras y señores! ¡Tenemos campeón! ¡Tenemos representante de nuestro equipo de la Selección Nacional de la Carretilla Extrema de Chilón! ¡Bravo, un aplauso! Aquí el primer juez va a premiar al tercer lugar. Un aplauso al tercer lugar, que fue el equipo de los colachos de Chilón. ¡Bravo! El segundo lugar, las Estrellas de Chilón, ¿verdad? Y ahora el premio super especial enviado por la Comisión Mundial de Carretillas Todoterreno. Vamos a pedirlos allá, las abejas de Chilón, que pasen por favor por su premio. Un aplauso, por favor, un aplauso. Y ahí está. ¡Gracias! Y esto fue la final mundial internacional intergaláctica de competencias de carretilla todoterreno, aquí con sede en Chilón. ¡Vámonos! Escuché que hablan mucho celtal, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Tú hablas celtal? ¿Sabes hablar celtal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te sabes muchas palabras? Sí. Órale, pues ¿quién te enseñó o qué? Mi papá, mi abuelita y mi tía. De toda tu familia casi habla, ¿verdad? Sí. Oye, y por ejemplo, cuando se van tus hermanitos lejos y los quieres llamar, ¿cómo les dices? ¿En celtal? Lali. ¿Lali? ¿Qué quiere decir? Que venga. ¡Ándale! Muy bien. Oigan, y cuando ya está la comida lista, por ejemplo. Lega y te huele. ¿Y así quiere decir? Ya está, sí. Vengan a comer. Oye, y por ejemplo, si yo quiero saludar a un amiguito que está allá en otra comunidad, en celtal, ¿cómo le diría yo? Un saludo y Amalia. Vamos a ver, aprovechando que ya empezaron a enviar saludos, vamos a empezar con nuestra sección, los saludazos de Pepe Nota. ¿Alguien quiere mandar un saludo? Le mando un saludo. Le mando un saludo a mi hermana Isabela, que vive en San Cristóbal de las Casas. Ahí está, nuestro saludo hasta San Cristóbal. ¿Alguien más? Un saludo para mis hermanos. ¡Eso! Un saludo para mis papás, mis abuelitos y mi tía.
Saludos a mi tía Yoli que está allá en Tapachula. ¡Ahí está! ¡Saludos para la tía Yoli! Saludos para mi hermana que está en San Cristóbal. ¡Para San Cristóbal! ¡Y si la te queda metiqueta! ¡Y un chapas! ¡Un saludo a Paz de Chambia! ¡Pues vámonos! ¡Estos fueron los saludazos de tu amigo Pepe Notas! ¡Adiós! ¡Vamos al parque! ¿Al parque me van a llevar? ¡Sí! ¿Está muy lejos? ¡No! ¡Está cerquita! ¿Y si me roban? ¡No! ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos a ir al parque!